Bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo video. El tema de este va a girar en torno a una de mis franquicias favoritas de videojuegos. Una que yo considero que es una obra de arte en todos los aspectos. De hecho, la idea de hacer este video vino a mi mente cuando estaba viendo YouTube hace unos días. Y en mis videos recomendados me apareció uno que era muy llamativo. Uno en el que un youtuber afirmaba que pasaba una de las campañas más difíciles de Left 4 Dead 2 usando únicamente un botiquín de primeros auxilios. Y era un video reciente, entonces lo empecé a ver. Y ahí fue donde me di cuenta en los comentarios que mucha gente estaba diciendo de que es increíble que un videojuego que salió en 2009, o sea Left 4 Dead 2, siga siendo tan jugado y que tenga una comunidad tan activa, ¿no? De hecho aquí los tengo los dos. Para mí son uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y de hecho, de eso precisamente va a ser este video. Voy a tratar de analizar por qué estos dos juegos son unas rotundas y completas obras de arte audiovisualmente, en gameplay, en todos los aspectos. Entonces ojalá este video sea de su agrado, me regalen un like y se suscriban. Así que comenzamos. Creo que uno de los aspectos que pueden convertir un buen juego a un excelente juego es que tanto podemos proyectarnos en el protagonista. A esto le llamo el factor inmersión. Que en realidad lleguemos al grado de involucrarnos tanto en la trama y el bienestar de nuestro personaje y aliados, que lleguemos a lamentar realmente su muerte o cuando algo malo les pase, ¿no? Considero que Resident Evil 2 fue el primero en lograr esto, al mostrar a dos personajes protagónicos entrañables. Un policía novato en su primer día de trabajo y una chica común y corriente que iba en búsqueda de su hermano. Esos dos personajes eran creíbles y vulnerables. No eran superhéroes que sin sudar pudieran hacer frente a cualquier amenaza. Estos dos podían morir en cualquier momento. Y cuando eso pasaba, como lo mencioné ahorita, al menos a mí me provocaba una sensación horrible de vacío en el estómago. La sensación de perder avance y ver morir horriblemente un personaje que en verdad te había llegado a estimar. Eso es lo que me provocaba. Creo que en mi opinión eso fue lo que convirtió a Resident Evil 2 en uno de los mejores títulos del survival horror de la historia. Y ahora, ¿qué tienen que ver con Left 4 Dead? Considero que en Left 4 Dead pasa exactamente lo mismo. Sus personajes son reales, provienen de distintos orígenes y de edades. No son super soldados o policías. Sin embargo, cada uno cuenta con una personalidad muy marcada, la cual la muestran a cuentagotas, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estén. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, mi personaje favorito de Left 4 Dead 1 es Francis. Y si tú, por ejemplo, al momento de estar en un mapa, decides oprimir el botón que, para que él te diga su opinión sobre lo que está viendo, o para que mencione si hay el balas o hay algo que pueda servirle a los supervivientes, él va a comentar algo, ¿no? Me llamó mucho la atención que cuando diriges tu mirada, por ejemplo, a una escalera, o cuando vas subiendo una escalera y le aplastas este botón, Francis dice, odio las escaleras. Y las reacciones de este personaje varían dependiendo en dónde esté. Entonces tiene una personalidad muy marcada. Igual esto también se puede apreciar en los demás sobrevivientes. Lo cual me resulta increíble pensar en toda la cantidad de diálogos opcionales que han de haber tenido que grabar, ¿no?, para hacer este videojuego. Pero esto lo dota de tanta personalidad y carisma a Left 4 Dead. De igual forma, el factor humano juega un papel muy importante en escenarios como por ejemplo The Sacrifice, donde uno de los sobrevivientes debe sacrificarse para que el resto sobreviva, siendo Bill el que muera de forma canónica. Este es un momento sumamente memorable y me dejó un impacto muy profundo, ya que es la muerte permanente de uno de los sobrevivientes, los cuales lucharon tanto para salir adelante juntos, entonces lo que provoca que el sacrificio de Bill sea muy conmovedor. Jugar Left 4 Dead me hizo sentir como si estuviera viendo e interactuando con una película de George R. Romero, donde un grupo de sobrevivientes del apocalipsis zombie debe de unirse y pelear para sobrevivir, siendo estos completos y total desconocidos entre sí. Además, esta franquicia captó excelente la esencia de películas como Exterminio y Dawn of the Dead, con sus infectados veloces e implacables. A pesar de que la trama de Left 4 Dead es minimalista, tanto el 1 y el 2, es muy efectiva y al no contar con cinemáticas, esta se va contando de forma orgánica sin detener la acción del juego. Puedes ver en los grafitis en las paredes, en los refugios o incluso en zonas como el hospital que están todas arrasadas. Puedes ver, hay mucha forma de contar la historia de manera visual.
no con cinemáticas o no con diálogos per se. Entonces eso le dota muchísima personalidad a este juego. Otro aspecto que en mi opinión considero que volvió a esta franquicia en legendaria es su rejugabilidad infinita. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdo ya hace bastantes años haber pasado el Halo 2 en legendario, pero lo hice honestamente tras mucha prueba y error. Llegué al punto en el que sabía muy bien de dónde iban a salir los enemigos y anticipaba mis disparos, además de que podía colocarme en un lugar donde sus disparos no pudieran alcanzarme de tantos flancos. Lo mismo me pasó en juegos como Max Payne, Spec Ops The Line e incluso en los Call of Duty, donde llega un punto en el que te memorizas la cantidad de enemigos y sus ubicaciones. Pero en Left 4 Dead 4 esto es imposible. Por su avanzada e innovadora inteligencia artificial llamada The Director, esta ajusta la dificultad del juego, detectando un jugador que está matando más enemigos que otros, entonces le manda una oleada de infectados especiales para intentar truncarlo. O el hecho de que la localización y cantidad de enemigos siempre es distinta en cada sesión de juego, provocando situaciones memorables. No sé, no entiendo cómo más juegos no lograron adaptar este concepto de Director en sus mecánicas del juego. Valve, vaya que supo mantener siempre interesantes estos dos juegos y causar que el jugador siempre esté expectante de lo que sucederá a la vuelta de cualquier oscuro corredor. Ahora, otro aspecto que en mi opinión hizo este juego uno de los mejores de todos los tiempos son sus inolvidables mapas. Muy bien, recuerdo que cuando jugaba en mi PlayStation 1 Resident Evil 2 y 3, me parecía que sus mapas urbanos y decadentes eran muy buenos. Siempre quise ver este tipo de mapas en una consola más poderosa, como sería el PlayStation 2. Pero, desgraciadamente, Resident Evil en el PlayStation 2 solo tuvo un puñado de juegos de esta franquicia, los cuales serían Resident Evil Code Veronica, que se localiza en una base militar en Antártica, Resident Evil 4, que como todos sabemos está en una villa española, y por último Resident Evil The Aim, Resident Evil Outbreak 1 y 2. Estos tres se localizan también en Raccoon City. Pero honestamente escuché comentarios muy malos de estos juegos, los cuales los pude jugar hasta años después, y pues son muy diferentes, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a Resident Evil, siendo el Dead Aim un juego de disparos realmente con light gun, y Outbreak 1 y 2 un videojuego que pudo haber sido excelente, pero yo creo que fue muy adelantado a su época, ya que se dependía mucho del juego en línea, cosa que en el PlayStation 2 nosotros sabemos que desgraciadamente fue inexistente. No fueron solamente muy pocos juegos los que tomaron mano de este elemento, ¿no?, del juego en línea. Entonces, desgraciadamente, estos juegos fueron lo más cercano que tuvimos de ver a Raccoon City con mejores gráficos y a más detalle. Entonces, esas ansias de ver una ciudad arrasada por zombies y a otras criaturas destruyendo, haciendo el caos, fue aplacada con el lanzamiento de Left 4 Dead en el 2008. Este juego es en verdad el sueño hecho realidad para los amantes de los zombies. No sé por qué, pero siempre he tenido una fascinación con este tipo de escenarios en los cuales una ciudad es arrasada por zombies. Me fascina ver vehículos volcados, negocios en llamas, ciudadanos que prefirieron suicidarse a convertirse en infectados. Y Left 4 Dead fue exactamente lo que siempre quise ver en un videojuego, lo que a mi opinión me dejaron a deber en el PlayStation 2 Resident Evil. Muy bien, recuerdo que no me gustaron tanto los mapas de la segunda parte de Left 4 Dead 2, dado que eran menos verosímiles que los del primero. Por ejemplo, Dark Carnival, con su feria con los payasos y el clímax en el concierto de rock de los Midnight Riders, la verdad se me hacía muy real, pero aún así conozco estos mapas de memoria, los jugué al hartazgo, la verdad, no, nunca me harté de jugarlos más bien. Cada uno tiene sus características que lo diferencian bastante del resto. Mi segundo favorito del segundo Left 4 Dead fue Hard Rain, especialmente la parte del ingenio azucarero infestado de witches, las cuales deambulan por primera vez, se ven caminando, en vez de quedarse llorando en el suelo, lo cual fue una sorpresa sumamente memorable. Otro aspecto que considero épico de este juego es su diseño de sonido, tanto en el soundtrack como realmente los efectos de sonido que tiene.
Son contados los juegos que tienen un diseño de sonido tan espectacular como los de Left 4 Dead. Cada infectado especial tiene su banda sonora específica, cada situación tiene su música de fondo que la acompaña de forma excelente. Hay ocasiones incluso que me gusta poner los efectos de sonido de los infectados especiales como ruido de fondo. Y creo que además de la saga de Left 4 Dead, solo he hecho eso con Resident Evil 4. Ya que hay veces que me dan ganas de escuchar a los españoletes de este juego decir: "Es hora de aplastar" o "detrás de ti, imbécil". Estas frases son memorables. Usualmente, como les dije, me gusta poner videos de YouTube mientras juego. Y cuando estoy jugando Left 4 Dead y Resident Evil 4, nunca hago esto. Me concentro en el juego nada más porque es una experiencia audiovisual excelente. Creo que cada jugador que haya jugado Left 4 Dead tiene grabado en su memoria el llanto de la Witch, los eructos del Boomer, la tos del Smoker y los gritos enfurecidos del Tank. Jugar este juego con un sonido surround o con unos audífonos que sean de calidad, es un deleite total. Y bueno, en conclusión, me resulta increíble pensar que después de una ola de juegos remasterizados, incluso hechos remakes, me impresiona que Valve no haya sacado un bundle en el que te vendes todos los juegos remasterizados en 4K corriendo 60 cuadros por segundo. Aunque bueno, en PC lo más probable es que ya existan, pero para los usuarios de consola. Estos juegos, como lo comenté a lo largo de este video, tienen un replay value increíble y a la fecha todavía se siguen jugando. La comunidad que existe es muy grande. Aparte, ni se diga todos los mods que hay, que incluso crean hasta mapas diferentes, completamente originales para jugar este juego. No le añade una rejugabilidad infinita a cualquiera de estos dos, ¿no? Se lo recomiendo ampliamente. Ahora solo queda esperar muy poquito para el lanzamiento de Back 4 Blood, que va a ser la secuela espiritual de estos, que va a ser con los mismos creadores, ¿no? Con los mismos programadores. Entonces, espero que este video haya sido de su agrado y se suscriba. Y pues muchas gracias por verlo. Que tengan un muy buen día, tarde o noche cuando sea que estén viendo este video. Gracias.